Okay, students, we are going to continue with this last session of our classes, our virtual classes, if you prefer. As you know, in this class, we talking about several vocabulary as parts of the house and furniture, really, in some parts of this home or house, if you prefer. Como pueden ver, hemos llevado bastante varias palabras referidas a las partes de la casa y al mobiliario, ¿no? Es un vocabulario bastante amplio el que estamos recordando el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este vocabulario? Ya saben, tenemos que memorizar. Y ojo, les vuelvo a repetir, no les estoy diciendo tienen, no, para nada. Yo prefiero ser sincero, les estoy diciendo tenemos que memorizar. Ya hemos hablado el primer día de clases, nadie es un diccionario andante, nadie, ni siquiera en nuestra lengua oficial, o inclusive en nuestra lengua materna, conocemos todas las palabras de esta lengua, ¿no? Y en el caso de las frutas y verduras que hemos recordado las anteriores clases, yo les he sido igual sincero, ni siquiera conocía muchas verduras en castellano, no conocía muchas de esas verduras en castellano, tal vez porque no voy mucho a comprar verduras, ¿no? En las partes de la casa, igual, tal vez no, nuestras casas no tienen estas partes específicamente las cuales estamos aprendiendo el día de hoy, ¿no? Yo me crié con mis abuelitos eran del campo, pero tienen su casita en la, bueno, tenían su casita en la avenida Roma, una casita pequeñita, claro, está en el centro de la ciudad, pero obviamente no tenía todas esas partes que estamos recordando en este vocabulario de las partes de la casa, ¿no? Posteriormente nos venimos a vivir a la casa de mis papás, que es aquí en al final Avenida América. Es una casita, digamos, un poquito mejor que la casita de mis abuelitos, pero igual, tampoco no es con estas partes de las casas de estilo americano, ¿no? Solamente hay un baño, ¿no? En la casa de mis papás, ¿no? Viendo esa necesidad y nosotros éramos siete, y un bañito a veces no abastecía, ¿no? Viendo esa necesidad, estoy haciendo yo con más baños, aunque aquí vamos a hacer solamente dos, ¿no? Por el momento, pero en fin. Ya estamos recordando este vocabulario. No es difícil, no es complicado, pero es memorístico. La parte de vocabulario siempre, siempre va a ser de manera memorística, de manera mecánica, donde tenemos que aprendernos de memoria, como la tabla de multiplicar, que tal vez nos ha costado mucho aprender la tabla de multiplicar, y lo que a mí me ha costado, ¿no? Siendo sincero, me ha costado la tabla periódica de los elementos, ¿no? Aprendemos de memoria la tabla periódica de los elementos, los metales, los no metales, sus valencias, sus símbolos, pucha, ha sido complicadito, ¿no? Es más o menos en esa onda, en la parte de vocabulario. También tenemos que aprendernos de memoria, ¿ya? Ok, students, we are going to continue. Let me to share my screen one more time. Permítame compartir una vez más la pantalla, pucha, ahora no jala nada. A ver, aquí está, pero a ver, volveremos a mandar el enlace, a ver, pero no se no carga como este otro. Aquí está, a ver, les volveremos a mandar por si acaso, ¿ya? Bien. ¿Dónde está? Aquí está nuestro textito. Entonces, estamos recordando el there is y el there are. Ya, a ver, vamos a abrir un archivo para hacer un resumen de este famoso there is y there are. Tenemos there is y tenemos there are. Vamos a admitir a su compañera. Bien, tenemos acá una más. Listo. There is. What does mean there is? Both means I. Ambos significan I. Entonces, la expresión I, muchas personas preguntan, ¿cómo se dice I? Depende. Depende a lo que te vas a referir. There is significa I y there are también significa I. Ambos tienen la misma... What the hell? Ambos tienen la misma traducción, pero tienen diferente connotación. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la connotación? La diferencia en cuanto a la connotación es que there is está en singular, singular way. Singular, está en singular. And let me to silence you, please, don't worry. Ahora sí, muy bien. Muy bien, continuamos. La única diferencia entre el there is y el there are es el número nada más. There is está en singular y there are está en plural, nada más.
con esto se van a ubicar mucho mejor. Nada más. Si me voy a referir a un sustantivo en singular, voy a utilizar el there is. Por ejemplo, puedo decir there is a banana. Hay un plátano. En este caso voy a traducir como hay un plátano. Hay un plátano, ¿verdad? Banana estamos utilizando en singular. Si plátano está en singular, el there is también tiene que estar en singular. Tiene que haber coherencia en cuanto a número. Y esto significa hay un plátano. En cambio, si quiero pluralizar esto para decir hay unos plátanos, tengo que utilizar there are. Mantengo el artículo a o puedo cambiar por some si prefieren some y coloco banana y aumento una s, bananas. Ay, le he colocado doble a, bananas. Ya, entonces tiene que haber coherencia entre el sustantivo que está en plural y el there is y el there are. Tiene que haber coherencia entre ambos. Aquí está en plural, por lo tanto estamos usando there are en plural también. Do you understand? Esa es en la forma afirmativa. There is a banana. Hay un plátano. There is some bananas. Hay algunos plátanos en plural. Hay algunos plátanos, nada más. Hasta ahí está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, dudas aquí? Preguntas, dudas. Bien, continúa. Está claro, Lisa. ¿Es en dónde hay plátano? ¿Cómo? Perdón, esa partecita. No tengo yo en mi texto. Sí, está en el texto, solamente que en el texto está, no está explicado gramaticalmente. Aquí está el there is y el there are, ¿no? Está en la página, ¿en qué página estaríamos? Pucha, ya me chipó. Ya se ha desconfigurado también acá. Pero es el siguiente tema. There is, there are. El título, ahí está. There is, there are. ¿Ya? Van a revisar su texto, no hay problema. Pero por si acaso estamos reforzando con este archivito que estamos haciendo con ustedes. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, no hay problema. Tenemos esta expresión hay. Una de las principales preguntas es, y ustedes también han hecho, ¿cómo se dice hay en inglés? Con este sentido de existencia, de que existe algo o de que no existe algo. Para eso utilizamos el hay, de entender la existencia o inexistencia de algo. ¿Verdad? Cuando vamos a la tienda decimos hay pan, ¿no? Uno vamos a la tienda a decir hay pan. Creo que, bueno, yo he ido ayer. No voy en las madrugadas porque no hay pan en la madrugada. Me van a decir, no hay, ¿no? Si yo voy con mi carita, ¿hay pan? Me van a decir, no hay pan. Si yo quiero decirle, ¿hay pan? En la tienda voy a decir, ¿are there bread? ¿Are there bread? ¿No? Y ella me va a decir, yes, there are. Sí, hay. Me va a decir, no, there are not. No, no hay, me va a decir. ¿Ya? Esta expresión, bueno, esta palabra para indicar si existe o no existe algo, en inglés se dice there is. There is también se dice there are. There is significa hay. Y there are también significa hay. Solamente que there is está en singular. There is está en singular. En cambio, there are está en plural. ¿Dónde voy a utilizar esto? Dependiendo del sustantivo al cual me voy a referir. Por ejemplo, puedo decir, hay un plátano. Si estoy hablando de plátano en singular, si plátano está en singular, utilizo there is. There is. There is a banana. Hay un plátano. Porque plátano está en singular. Hay un plátano. En cambio, si quiero decir plátanos, utilizo there are. There are some bananas. Y obviamente plátanos tengo que decir en plural. No puedo decir banana, tengo que decir bananas. Si no, no va a tener coherencia. There are some bananas. Hay algunos plátanos. Así como cantando, claro, dice. Adelante. Así como cantando, así. Así como en la pronunciación, claro, puedes tener la entonación tal vez un poquito cantadita, ¿no? Depende
de la entonación, de la melodía y el ritmo que ustedes le pongan, ¿ya? En la forma afirmativa, entonces decimos there is, there are, dependiendo del sustantivo al que nos vamos a referir. Si está en singular, utilizamos there is. Y si está en plural, utilizamos there are. Entonces, esa es la única diferencia entre el there is y el there are. Tienen la misma traducción, pero tienen diferente connotación. There is para sustantivos que están en singular y there are para sustantivos que están en plural. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver la forma negativa, negative way. Negative way or negative form, si prefieren, la forma negativa. Ahora, ¿cómo decimos no hay un plátano? ¿Cómo decimos no hay un plátano? ¿Cómo se dice no hay un plátano? Aquí hemos dicho hay un plátano. Ahora vamos a decir no hay un plátano. Vamos a decir no hay algunos plátanos. ¿Cómo decimos en inglés? Facilito. This is no banana. There is, exacto. Mantenemos el there is y aumentamos el not. Nada más, solamente aumentamos este not. Ya está. No nos complicamos la vida. ¿Ya? Así es como se maneja gramaticalmente con el there is y el there are. Nada más, there is not a banana. No hay un plátano. Nada más, no tengo que utilizar auxiliares. No tengo que utilizar ningún auxiliar. No hay algunos plátanos. There are not. Solamente coloco el not. Some bananas. Nada más de la forma completa. Ahora, si quieren contractar, bueno, se puede contractar. Pero ya les he dicho, yo prefiero que escriban completito. Pero si quieren contractar, dicen there isn't. Pueden contractar el is y el not como isn't. There isn't a banana. Listo, y es la misma traducción. No hay un plátano. Y con el there are igual pueden contratar como there are, aren't, aren't. Y contratan el are y el not como aren't. Some bananas, bananas. Ya, listo. Y es exactamente la misma traducción. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Muy bien, vamos a hacer ahora en la forma. ¿Me puede volver a repetir, por favor, el último? Ya, muy bien. En la forma negativa, entonces, para decir no hay un plátano, solamente colocamos el negativo not. Nada más, there is not a banana. No hay un plátano. Listo. Ahora podemos contractar. There is not es de la forma completa. Y si quieren contractar, pueden decir there isn't. Contractar el is y el not como isn't. There isn't a banana. Banana, me lo he comido aquí la na. No hay un plátano. En la forma plural mantenemos el there are y colocamos el negativo not y mantenemos todo igualito. There are not some bananas. No hay algunos plátanos. No hay algunos plátanos. De la forma completa. Y si quieren contractar, dicen there aren't. Contractan el verbo to be are y el negativo not como aren't. There aren't some bananas. No hay algunos plátanos. That's all. Do you understand? Have you got any question about the negative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre la forma negativa del there is y el there are? Adelante. Okay, excellent. Finally, we are going to do in interrogative way. Finalmente, vamos a ver en la forma interrogativa. Ya estamos haciendo un resumen de lo que está en su libro. En su libro tienen todo esto. Pero vamos a hacer un resumen y también tienen que leer su textito, ¿ya? Interrogative form. En la forma interrogativa también no me complico mucho la vida. En castellano solamente coloco el signo de interrogación al principio y al final, ¿verdad? Y en el lenguaje oral le doy la entonación de pregunta. ¿Hay un plátano? ¿No? O como cuando vamos a la tienda, hemos dicho el ejemplo anterior, ¿hay pan? Decimos, ¿no? Ahora, igual, solamente colocamos el signo de interrogación en la forma escrita y en la forma oral le damos la entonación de pregunta. Pero en inglés, vamos a cambiar de lugar, nada más. En vez de decir there is, vamos a colocar el verbo to be al comienzo. Vamos a decir is there, nada más. Is there. Solo cambiamos de lugar y ya está. Y el signo de interrogación al final.
Is there a banana? Nada más, solo cambiamos de lugar. Estamos empezando por el verbo to be y después recién el there. Nada más. ¿Está claro? Is there a banana? Solo hemos cambiado de lugar. There is en la forma afirmativa y para la forma interrogativa, is there. ¿Está claro? Solamente se cambia de lugar. Para la forma plural, igual, en vez de decir there are, empezamos por el verbo to be, are. Are there, what the hell, sorry. Simplemente decimos are there, ya no utilizamos mayúscula, ¿no? Are there some bananas? Y el signo de interrogación al final. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la forma afirmativa, la forma negativa o la forma interrogativa de esta expresión hay en inglés, there is y there are? Adelante. Dice, está claro en la forma afirmativa y también negativa. Pero la interrogativa, un poquito no me he confundido. Ya, nuevamente, vale. Por... No hay problema. Entonces, en la forma afirmativa... Por favor, sí. There is, siempre va a ser en la forma afirmativa, there is, ¿no? En la forma afirmativa. En cambio, en la forma interrogativa, solo le cambio de lugar. Voy a decir, is there, nada más, solamente le cambio de lugar. There is significa hay, dijimos, ¿no? Hay, de manera positiva, afirmativa. En cambio, is there va a significar hay, nada más, solo cambiamos de lugar. Y en plural, ya saben, igual va a ser en plural, there are, en la forma afirmativa, que significa hay. Y en la forma interrogativa, cambio de lugar, empiezo por el verbo to be, are there, el signo de interrogación, y va a significar lo mismo, hay, pero en un sentido plural, en un sentido plural, nada más, ¿ya? A ver, vamos a hacer este ejemplito. A ver, vamos a decir, cuando vamos a la tienda, decimos la mayoría cuando vamos, hay pan, ¿cómo diríamos? Hay pan en inglés. Hay pan, ¿cómo decimos en inglés? Hay pan. A ver, adelante. Estamos utilizando el alimento o el sustantivo pan. ¿Está en singular o está en plural pan? Pan, panes. Pan, panes. ¿Está en singular o está en plural pan? Singular. Ahora, ¿cuál utilizo? ¿Voy a utilizar el there is o el there are? ¿Está en singular? Les vuelvo a repetir. Y aquí hemos colocado singular, plural. ¿Cuál tengo que utilizar? There is, plural. Exacto. Solamente que como está en pregunta, voy a utilizar en esta manera, de esta forma, ¿verdad? Nada más colocamos... Is there, y como decimos pan en inglés, bread, bread, y el signo de interrogación. Nada más, listo. Is there bread? ¿Hay pan? ¿Ya? ¿Qué más van a comprar generalmente a la tienda? Yo ya les he dicho de mí mi rutina. Mi rutina es ir al mercado y comprar carne, queso y huevo y pan. Nada más. Leche más. Leche. ¿Cómo decimos? ¿Hay leche? A ver, díganme ustedes, ¿cómo sería en inglés? ¿Hay leche? ¿Cómo decimos? ¿Hay leche? ¿Verdad que utilizamos esta expresión haber de hay, de existencia o no existencia? Utilizamos con bastante frecuencia en nuestra vida cotidiana. Hay pan, hay leche, hay huevo, hay comida cuando llegamos tarde, ¿no? ¿Hay comida? Hay quesito, quesito. Hay queso, ya me han hecho antojar, ¿no? Utilizamos bastante. Entonces, ya sabemos cómo decir hay en inglés. Se dice there is, there are, dependiendo si voy a hablar en singular o en plural del alimento al que me voy a referir o del sustantivo al que me voy a referir, ¿no? Ya sabemos decir hay en inglés. Es una de las preguntas más frecuentes que tenemos, ¿no? Y ustedes también me han hecho esta pregunta en la primera clase, ¿no? Me han dicho, ¿cómo se dice hay? Alguna de ustedes me dijo. Y yo les he respondido, depende de lo que quieras decir. Si quieres decir pan, dices there is. Si quieres decir panes, vas a decir there are, ¿no? En fin. ¿Cómo diríamos hay leche? A ver, ¿cómo decimos hay leche? Is there milk?
igual en singular, porque la leche no se pluraliza, no vamos a decir leches, ¿no? A no ser de que utilicemos alguna unidad de medida, 3 litros de leche, o en el caso bolsas, 2 bolsas de leche, ahí sí se puede pluralizar, pero los líquidos en general son incontables, ¿por qué? Porque no se pluralizan, agua, leche, vino, no vamos a decir leches, aguas, vinos, ¿no? Cervezas. Cerveza sí se utiliza, pero utilizando una medida, una unidad de medida. 3 botellas de cervezas, podemos decir. 3 copas de cervezas. En fin, en ese caso sí, ¿ya? Muy bien. Está claro el there is y el there are. Luego vamos a ver, creo que forma parte de inglés técnico 2, formaría parte countable and uncountable, sustantivos contables y sustantivos incontables, ¿ya? No se compliquen mucho con eso por el momento. Lo importante es la correcta utilización de esta palabra hay, que indica existencia o inexistencia de algo, que hay algo o que no hay algo, valga la redundancia. Y en inglés es simplemente there is, there are. ¿Tienen alguna pregunta sobre el there is, there are? Adelante, jóvenes, adelante. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer aparte? Bueno, este archivito lo voy a subir también a la plataforma, no hay problema, para que tengamos esta hojita resumen. Pero todo esto está aquí en su texto. Aquí está. Y es toda una lección. There is and there are. Me van a dar una lecturita a esta lección. Y al momento de leer también me van a traducir los ejemplos que hay acá. Me van a traducir. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que van a hacer. El ejercicio 4, pregunta a tu compañero una interrogante, una pregunta sobre los contenidos de la casa, sobre lo que hay en la casa, le está preguntando, ¿no? Y le dice, is there an in the house? Is there a in the house? Is there a in the house? Le dice, yes, there is. Me van a hacer la traducción, medio que no tiene mucha coherencia aquí. Hay un in the house, o tal vez se ha desconfigurado. A ver, revisaremos acá. ¿Ya? Is there a in the house? ¿Hay? ¿Cuál sería la traducción aquí? ¿Me he chipado? No tiene sentido. Yes, there is. Sí, hay. Is there, tal vez podríamos inferir ahí. Is there some person in the house? Podríamos decir, ¿hay alguien en la casa? Sí, hay. Yes, there is. A ver, la siguiente oración. Are there trees? Aquí sí tenemos sustantivo. Aquí se lo han comido al sustantivo. Me van a añadir un sustantivo. ¿Qué quieren añadir? Hay en la casa. ¿Hay alguien en la casa? Pueden decir. O hay un perro en la casa. Hay una mascota en la casa. Entonces me van a añadir ahí. Vamos a corregir. Falta aquí un sustantivo. Is there a... ¿Qué sustantivo podemos anotar? ¿Qué cosas hay en la casa? Que ya hemos visto bastante hace rato. ¿Qué anotamos? ¿Qué sustantivo de la casa podemos anotar? Objeto, parte de la casa, mobiliario, tal vez animal, personas, en fin. Adelante. ¿Hay? Para decir que sí hay. Is there a bedroom in the house? Ya, muy bien. Is there a bedroom? Bedroom. In the house. Yes. In the house. Listo. Hay un baño en la casa. Muy bien. Hemos aumentado bathroom. Ahora ustedes si quieren aumentan otra cosa, ¿no? Is there a dog in the house? Hay un perro en la casa. Is there a cat in the house? Hay un gato en la casa. Is there a person in the house? Hay una persona en la casa. En fin, lo que guste. Y la respuesta en afirmativo, yes, there is. Si la pregunta está hecha con el is there, y ustedes ya saben, ya hemos visto, si la pregunta está hecha con el is there, la respuesta también tiene que estar hecha con el there is. También tiene que estar hecha con el there is. ¿Ya? Entonces me van a dar una lecturita a todo esto y ahí no hay problema. Vamos a reforzar en la clase presencial esto. ¿Ya? Entonces, yo voy a habilitar las tareas. Sin el there is y sin el there are. Hasta aquí nada más, hasta este vocabulario voy a habilitar un archivito en la plataforma donde van a estar las tareas que tienen que hacer, ¿ya? Estas tareas, ¿hasta cuándo me van a hacer? Me van a presentar hasta el siguiente lunes, hasta las 9 de la noche lo voy a colocar, ¿ya? De todas maneras, si es que alguien tiene alguna pregunta o duda sobre las tareas que van a hacer, pueden preguntar por el WhatsApp, ¿ya?
Voy a colocar un archivo Word porque la anterior vez han presentado un poco sin formato, ¿no? Tampoco yo no les he dado un formato. Ahora les voy a dar un formato. Ya va a estar en el archivo. En el mismo archivo me van a resolver sus tareas y suben el mismo archivo a la plataforma. Si quieren en formato Word lo mantienen o si quieren lo convierten a PDF. No hay problema, pero me tienen que hacer sí o sí en el archivo, por favor, ¿ya? Esta vez ya nada de a mano, ya nada de a mano. En el archivo de Word me van a resolver sus tareas. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante, jóvenes. Teacher, yes. Lo de las oraciones con preposition of place, es igual entra en el archivo Word, ¿no? Sí, todo eso va a estar. Yo voy a colocar todas esas tareitas en el archivo Word. Ya todas esas tareitas van a estar y me van a responder en el mismo archivo nomás, ¿ya? Esta vez okay. Sí vamos a uniformizar lo que tienen que presentar. La verdad, en el anterior trabajo algunas personas un poquito se han confundido y tal vez porque no teníamos un archivo donde estén todas las tareas, ¿verdad? Ahora sí voy a colocar todas las tareas que tienen que hacer en ese archivo, ¿ya? Disculpe, también entraría el de los números que nos dijo, ¿no? O claro, este sería. Sí, voy a colocar todo eso en este archivo, todo lo que van a hacer. Ustedes ya tienen hecho, entonces si ya lo tienen hecho, simplemente lo copian y lo pegan a este nuestro archivo que vamos a tener para las tareas, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Adelante. Muy bien. Atienden a la lista, por favor. Se nos va a ir el tiempo. Ready, ready, go. Sarai Ajata. Sarai Ajata. Sarai Ajata. Absent. Really, no está. Wendy Mercedes. Wendy Mercedes. Listen, debe ser otro curso. Listo, profe. Ay, sí, sí, es otro curso. Tienes razón. Sí, es el inglés 2. Sorry, sorry. Aquí está. Me he equivocado. Tienes razón. Gracias. Ahora sí. Acapa Doris. Doris Gisela. Doris Gisela. Absent. Jenny Álvarez. Jenny Álvarez. Doesn't care. Erlinda. Erlinda Pudaca. Present, teacher. Very good. Edelfrida. Edelfrida Calderón. Edelfrida Calderón. Absent. Catherine Scarlin. Catherine Scarlin. Excellent. Ruth Coral. Ruth Coral. Present. Excellent. Inés Campos. Inés Campos. Inés. Absent. Luz María. Luz María. Present. Listen. Very good. Graciela Rocío. Graciela Rocío. Present. Listen. Excellent. Dayana Céspedes. Dayana Céspedes. Absent. Nicole Choque. Nicole Choque. Presente, Lisa. Excellent. Tatiana Choque. Tatiana Choque. Presente, Lisa. Excellent. Luz Tamara. Luz Tamara. Presente, Lisa. Very good. Cynthia Rubí. Cynthia Rubí. Absent. Presente. Muy bien, Cynthia. Sorry. Luisa Delgadillo, Luisa Delgadillo. Presente. Excellent. Naira Ferrufino, Naira Ferrufino. Absent. Presente. Aquí está Naira, muy bien. Sunilda Andrea, Sunilda Andrea. Presente, Lice. Excellent. Araceli García, Araceli García. Absent. Inelda González, Inelda González. Present. Very good. Anabel Guevara, Anabel Guevara. Doesn't hear. Paola Anaí, Paola Anaí. Present, listen. Very good. Vivian Seila, Vivian Seila. Present, listen. Excellent. Delia Huanca, Delia Huanca. Absent. Deina Jalacori, Deina Jalacori. Presente, Lise. Excellent. Shirley, Shirley Jiménez. Presente, Lise. Excellent. Rosy Joana, Rosy Joana. Presente, Lise. Excellent.
Janine, Rebeca, Janine, Rebeca. Absent, really, no está, ¿no? Selena Mamani, Selena Mamani. Present, teacher. Very good. Carla, Rebeca, Carla, Rebeca. That's me, listen. Very good. That's me. Muy bien. Ruth Marquina, Ruth Marquina. Absent. Bianca Jailin, Bianca Jailin. Absent too. Nardi Montenegro, Nardi Montenegro. Excellent. Jocelyn Jelitza, Jocelyn Jelitza. María Luisa, María Luisa. No está mal. Presente. Muy bien. Melina Melody, Melina Melody. Absent. Odette Oriana, Odette Oriana. Odette Oriana. Absent. Dina Noemí, Dina Noemí. Absent too. Melanie Brenda, Melanie Brenda. Present. Excellent. Present, listen. Daisy Quispe, Daisy Quispe. Daisy, excellent. Maribel Ramírez, Maribel Ramírez. Present, listen. Very good. Eva Rioja, Eva Rioja. Present, listen. Excellent. Noemí Rocha, Noemí Rocha. Present, listen. Excellent. Blanca Esperanza, Blanca Esperanza. Present, listen. Excellent. Dainé Serrano, Dainé Serrano. Dainé. Absent. No está, ¿no? Kelly Julie, Kelly Julie. Presente, listen. Excellent. Nicole Solís, Nicole Solís. Nicole Solís. Presente. Excellent. Aquí está Nicole, ya está bien. Paola Tapia, Paola Tapia. Absent. María Alejandra, María Alejandra. Here, teacher. Excellent. Liz Vega, Liz Vega. Present, teacher. Excellent. Marianela Velázquez, Marianela Velázquez. Absent. Jocelyn Villarruel, Jocelyn. Absent. Versabeth Zambrana, Versabeth Zambrana. Present, listen. Excellent. Finally, Rosa América, Rosa América. Doesn't hear me. Present, listen. Adelante, aquí está América, muy bien. Alguien que no le haya llamado, tal vez, adelante. Alguien que no le haya llamado. Muy bien. Entonces, la tarea de hoy día voy a habilitar para la tarde, por favor. Ya después de ustedes tengo clase con el otro grupo. Voy a habilitar a partir de la tarde. Una vez que ya esté disponible en la plataforma, les voy a avisar a su grupo de WhatsApp. De todas formas, ustedes tienen que revisar su plataforma, ¿verdad? La tarea va a estar habilitado desde hoy día en la tarde hasta el siguiente lunes, hasta las 9 de la noche o tal vez 10 de la noche lo coloque, ¿ya? Me van a resolver en ese mismo archivo Word, ¿ya? Si gustan, suben ese mismo archivo resuelto o si gustan, lo convierten a PDF, cualquiera de los dos formatos, por favor, ¿ya? No se olviden que ya estamos en educación superior. Esta vez, en la anterior tarea, sí, se les ha permitido con fotos, con escaneos, en fin, pero a veces ha sido un poco complicado revisar, ¿ya? Ahora, por favor, utilicen la tecnología, utilicen en Word o en PDF, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, jóvenes, adelante. Bien, de acuerdo a nuestra planificación de clases, tenemos clases presenciales, ¿no? La siguiente semana, así es que nos toca madrugar. ¿Ya? Muy bien, nos toca nomás madrugar la siguiente semana, tenemos clases presenciales. Va a ser full, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos. Y como les decía, se están modificando las planificaciones de clases. Posiblemente el tercer parcial sea muchas más clases presenciales, por no decir todas, aunque tampoco estamos en una normalidad plena, ¿no? Sabemos que sigue hay contagios, sigue está la enfermedad, sigue está la pandemia, pero bueno, no sé, esa es la planificación que están tomando, ¿ya?
Okay, students, thanks listen, for that. Pero nos dijeron que íbamos a estar sujetos a las de pronto a las circunstancias de la pandemia y también a la, o sea, al estudio que va a ser de los médicos y de todo, de acuerdo a eso vamos a estar sujetos, ¿es verdad? O en realidad vamos a ir a pasar clases. Tendría que ser presenciales. A veces esos estudios no llegan a tiempo, ¿no? Tal vez van a llegar esos estudios cuando ya terminen las clases, ¿no? A fin de año. Pero vamos a estar pendientes. Por el momento ya tienen una planificación con más clases presenciales, pero todavía no están dando cumplimiento. Posiblemente sea para la décima semana, ¿no? Vale decir, para las cuatro, para el último mes de clases. Pero en fin, nos vamos a comunicar con tiempo. ¿Ya?